Sí, efectivamente, normalmente en esta época del año la empresa de energía suele cambiar los horarios del personal, que a partir del día 26 tenemos el horario de 7 a 14. De todos modos, el horario de atención, bueno, eso va a diferir un poquito porque a las 7 es el horario en donde entra el personal, así que es muy probable que la puerta tengamos abierta a partir de las 7:30, ¿no es cierto? Así que ese va a ser el nuevo horario hasta que la intervención decida volver al horario habitual, que es de 6 a 13. ¿Las tareas de la DPEC se realizan de manera normal? Sí, eso se sigue trabajando de manera normal. Lo único que va a cambiar de eso es que el personal de la DPEC, nada más en vez de asistir a las 6 de la mañana, va a venir a las 7. Y obvio, eso se traslada a un horario más a la tarde, ¿no es cierto? ¿Se realizan tareas de mantenimiento con las diferentes líneas de energía? Sí, de hecho el día de hoy se está trabajando en la zona del barrio Cementerio. Hay un corte de media y en esa zona donde está la gente de la municipalidad realizando poda y la gente de la unidad operativa, bueno, arreglando, haciendo mantenimiento en el transformador y bueno, y en algunos postes de la zona. Cada trabajo que se realiza se efectúa un comunicado avisando a la gente. Sí, exacto. O sea, y a veces por ahí, normalmente a veces los avisos por ahí, eso no los alcanzamos a hacer. ¿Por qué? Porque el personal por ahí va a verificar el trabajo y de acuerdo a la gravedad del estado, de, supongamos un poste o algún mantenimiento que haya que hacer en el transformador, ahí el personal evalúa si el corte hay que hacerlo en el momento o es algo que se puede llegar a programar. Por eso hay algunas veces que normalmente no se suele avisar, pero justamente por esa necesidad de hacerlo en el momento y no esperar al otro día, ¿no es cierto? ¿Para los próximos días hay algún tipo de corte programado? Se está hablando con una contratista que tiene que realizar unos trabajos por la zona del Palmar, por zona de Ruta 117. Cuando esta gente me confirme la realización de los trabajos el día de mañana, posiblemente si haya un corte el día de mañana, lo que es zona Palmar, Parada Pucheta, Bonpland, esos sectores. Pero todavía no es nada confirmado, o sea, eso yo creo que estaremos solicitando la apertura de la línea y si es autorizado, bueno, y recién se mandarán los comunicados.